Bueno, Walter, lo agarramos en pleno trabajo. Sí, estamos terminando ya la mañana, digo, y bueno, y esperando para la reunión que viene, ¿no? North Caron está anotada en uno de los clásicos, una yegua que va a correr 2.000 metros, ¿cómo la ve para ese tiro? Sí, la yegua, hice un floreo cómodo nomás, de 2.19, 2.000 metros, digo, con un remate de 12, digo, muy bien la yegua, yo la veo bien, digo, y es una carrera muy pareja, digo, no hay un favorito definido, ¿no? Sí, claro, no están las mejores exponentes de esa división, por decirlo de alguna manera, de esa especialidad en el momento, como las Padillas, la Fragancia, ¿no? La carrera. Son dos yeguas muy buenas, diría yo, son las mejores yeguas de Maroña, pero digo, por eso esta carrera es interesante porque digo, es muy abierta, ¿no? ¿La Galante por antecedente puede ser la más brava, Walter? Sí, yo pienso que sí, la yegua tiene una buena pasada, 2.000 metros. Digo, hay que reconocer, digo, que es una yegua que siempre estuvo animando los grandes clásicos. A las espaldas suyas, aquel box vemos que llegó el bolichero GG. Sí, hace una semana que vino de la playa. Digo, bueno, estamos de a poco poniendo en forma para reaparecer en próximas carreras, ¿no? Bien, un caballo que si bien tuvo una actividad importante el año pasado, hablábamos que corrió muy poquitas carreras. Sí, corrió 5 veces nomás, digo, y fue el ganador del Nacional, digo, bueno, lo mandamos a la playa porque tuvo un contratiempo de ahí, pero ahora por suerte está sano, está bien. Y bueno, ahora de aquí a más vamos a ver que tenemos un poquito de suerte con él. Y es un gran potrillo y yo tengo mucha esperanza, ¿no? ¿Puede haber novedades en cuanto a más incorporaciones, Walter? ¿Algo se puede adelantar? Sí, tengo un ofrecimiento de dos aras ahí, una brasileña y una argentina, y bueno, estamos esperando que lleguen los animales para poner a trabajar, ¿no? Bueno, se lo merece por todo el trabajo. Creo que algunos añitos está cumpliendo ahora en mayo de Turf. Sí, si Dios quiere, ahora el 28 de mayo cumplo 50 años. 50, y no es de edad, es de Turf. De Turf, sí. Y bueno, y vamos a seguir luchando hasta ahora, como siempre. De edad 60, más o menos, Tomás, ¿no? Sí, no, tengo 62. 62. Muy bien. Bueno, más adelante vamos a estar también observando cuando llegue esa gran caballada. Bueno, muchas gracias, Walter. Suerte. Chao, gracias.